Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a hacer un anuncio en coordinación con el Gobierno de México, la Secretaría de Salud. Está con nosotros el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell. Y también tenemos aquí el placer de recibir al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Es un anuncio sobre el tema del COVID-19 en la zona metropolitana. Y en los dos estados, en realidad, en la Ciudad de México, la entidad y el Estado de México, es un anuncio, no va a haber preguntas y respuestas hoy. Le daríamos primero la palabra al doctor Hugo López-Gatell, después al gobernador Alfredo del Mazo, y finalmente hablaríamos sobre la Ciudad de México. Entonces, si no tiene inconveniente, iniciamos. Adelante, Hugo. Muchas gracias, jefa de gobierno. Muchas gracias, gobernador. Quisiera enmarcar lo que se va a anunciar en el contexto de una reflexión técnica sobre la pandemia de COVID-19 en México. Como todas y todos ustedes saben, pero lo enfatizamos una vez más, esta es una pandemia, esto es un fenómeno mundial, afecta a toda la humanidad y es una enfermedad emergente. Por lo tanto, el comportamiento de la propia epidemia ha afectado, se podría decir que de manera general, a todo país del mundo. La temporalidad en que ocurre, en qué meses, en qué duración, depende mucho de las condiciones de cada país, desde económicas y sociales hasta demográficas, y también en mucho de la manera en que existen los asentamientos humanos, las poblaciones humanas. Esto es relevante porque nos da pauta para entender cuáles son los temas o las áreas que requieren mayor atención y dónde existen los mayores riesgos de exacerbación de la epidemia. La epidemia en México también es por todos y todas conocido. Inició el último día de febrero de 2020 y desde entonces ha tenido una primera ola de epidemia que entró en su punto de crecimiento rápido en la segunda quincena del mes de marzo. Se prolongó para la zona metropolitana del Valle de México con un punto máximo en la tercera semana de mayo y después tuvo un descenso progresivo. Para el conjunto del país tuvo un punto máximo en julio, en la última semana de julio, que es la semana 29 del año. A partir de ahí, en todo agosto y todo septiembre, en el conjunto del país, la epidemia fue en descenso. Y para el Valle de México desde mayo también hasta octubre. Como habíamos anunciado en su momento, era muy previsible que COVID-19, siendo una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona y está causada por un virus que causa daños muy semejantes a otros virus respiratorios, especialmente el virus de la influenza, era muy esperable que en todo el hemisferio norte, todos los países que estamos en el hemisferio norte, tuviéramos un repunte en algún momento a partir de octubre y hasta marzo del próximo año de 2021. Esto fue una reflexión científica que se hizo en distintas comunidades de salud pública, incluyendo los organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, simplemente por el conocimiento que hay sobre los virus respiratorios y su relación con la temporada de otoño-invierno. Tal como lo previmos, ocurrió y a partir de la primera semana de octubre, la semana 40 del año, en un conglomerado de entidades federativas que están en la región centro-norte del país, tuvimos un repunte y este repunte posteriormente ha involucrado a otras zonas. Y aquí es donde entramos en materia de lo que vamos a anunciar. La zona metropolitana del Valle de México, que se compone de la Ciudad de México y los diversos municipios conurbados, en conjunto albergan a casi la cuarta parte de la población de México. 23 millones de personas, un poco más de 23 millones de personas, residen permanentemente en este Valle de México, pero además es la zona económica y social con la mayor movilidad desde otros estados, en particular los estados vecinos de la megalópolis. Esto es importante, insistimos, desde un punto de vista científico y técnico, porque, como lo hemos explicado muchas veces, se da un fenómeno de inercia, un fenómeno de que se mantiene la propagación del virus, la propagación epidémica,
a partir de su mecanismo de transmisión y tarda más en limitarse la transmisión una vez que se adoptan ciertas medidas de mitigación. Finalmente, recordar que la epidemia de COVID-19 hasta el momento no ha tenido un mecanismo de protección específica. Apenas algunos países del mundo empezaremos a tener vacunas y las empezaremos a aplicar próximamente. Pero a pesar de que se tendrá ya vacunas, todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar. La sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo. Si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas es muy importante como un mecanismo para reducir la propagación del virus a partir de personas enfermas, y si se usa por todas las personas, entonces se tiene una mayor probabilidad de interferir con el contagio. El lavado de manos, no debemos olvidarlo, es muy importante porque ayuda también a reducir los contagios por medios físicos, en la medida en que las manos pueden transportar también al virus. Y lo último que quiero destacar, seguirá siendo relevante, es la oportunidad de atención. Seguimos viendo en todas las entidades federativas del país que las personas enfermas de COVID-19 tardan demasiado en llegar a la atención médica. Esto es especialmente importante para las personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, etc. Hay que acudir lo más pronto posible, especialmente las personas que tienen estas situaciones que les hacen más vulnerables a las complicaciones de COVID. Entonces, hemos estado siguiendo muy de cerca la epidemia. Informamos todos los días desde el gobierno federal, las entidades federativas y en particular la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México puntualmente informan también a sus poblaciones respectivas y mantenemos una excelente coordinación y comunicación que es prácticamente diaria con ambos mandatarios estatales. Habíamos tenido el ojo puesto en la zona metropolitana por la razón ya explicada. Al ser una población tan grande y con tanta movilidad, cualquier cambio que hubiera de incremento en los contagios podía llevar a un mayor grado de dificultad para frenarlos. Hace 15 días, el primer mandatario de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado enfático, respetuoso, pero muy enfático, a que las personas siguieran las medidas de precaución, tomaran conciencia de la importancia de estas medidas y apelamos a la solidaridad y la conciencia de las personas. Asimismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México hicieron sus respectivos llamados en ese mismo sentido y la semana pasada, la semana más reciente, se hizo un llamado especial y se declaró en la Ciudad de México y consecuentemente también en la zona metropolitana que ocupa en el Estado de México, estados de alerta por COVID. Esto contribuyó importantemente y agradecemos la solidaridad del pueblo de México y del pueblo de la región del Valle de México, porque contribuyó a reducir la movilidad. Esto ha sido apropiadamente documentado por los índices de movilidad. Sin embargo, no es suficiente. La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas, en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes. En síntesis, voy a comentar de manera general cuáles son estas medidas que han sido acordadas con los mandatarios de la Ciudad de México y el Estado de México y que son totalmente respaldadas por el gobierno federal, la Secretaría de Salud y las demás instituciones del sector salud. Tendremos una suspensión temporal de ciertas actividades económicas que ha sido analizado, contribuyen importantemente a la movilidad y a la congregación de las personas. Es evidente que no se puede suspender toda actividad económica y hay que mantener las actividades consideradas esenciales.
Las listas de actividades esenciales fueron en su momento analizadas y estipuladas conjuntamente por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se estableció los lineamientos de nueva normalidad. Entonces, hoy hemos revisado nuevamente cuáles de los elementos de esa lista son relevantes para el Valle de México y comentaré específicamente las actividades que permanecerán en funcionamiento al ser consideradas esenciales. Todas las demás deberán mantenerse sin actividad, desde mañana, sábado 19 de diciembre, y hasta el 10 de enero de 2021. Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes: venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. Deberán habilitarse los mecanismos de entrega a domicilio o para llevar por los clientes, pero no para permanecer consumo en los locales. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones, tanto servicio como cadenas de proveeduría, y todos ellos deberán seguir escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria en el trabajo que han sido dispuestos desde el 1 de junio. El tercero son la venta de y fabricación y comercialización y venta de medicamentos, tanto en la venta final como la cadena de proveeduría. El cuarto son diversos talleres de reparaciones y refacciones. El quinto es el servicio que brinda el gobierno y son de los sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación. Las especificaciones puntuales de estos sectores serán emitidas por los mandatarios de la Ciudad de México y del Estado de México con los respectivos decretos publicados en las gacetas oficiales de tales gobiernos. Termino con un mensaje especial para la población en general y es el mismo que hace eco de lo que dijo el presidente López Obrador y lo que han dicho la mandataria y mandatario estatales. Estamos en la época generalmente usada para reunirnos, para tener fiestas, convivencia, posadas, la Navidad, el Año Nuevo y otros rituales que son comunes en la población de México. Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19. Esperemos, tengamos paciencia, ya habrá oportunidad de celebrar y celebrar se logrará si disminuimos esta epidemia y evitamos sufrimiento, evitamos muerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecerle a la jefa de gobierno por esta conferencia conjunta y por las acciones que se toman de manera coordinada en ambas entidades, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y agradecerle por esta invitación. Y también saludar al doctor Hugo López-Gatell, quien es una autoridad en materia de salud a nivel federal y con quien también trabajamos de manera muy estrecha como entidad. Cuidar la salud de todas y de todos es una prioridad para el Estado de México. Y nuestro objetivo es salvar más vidas. Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento importante en el número de contagios, en el número de defunciones, lamentablemente, y un incremento en el número de hospitalizados. Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio.
y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. Con esto, de manera conjunta, en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales. Hemos decidido tomar esta determinación para que se inicie a partir del día de mañana, 19 de diciembre, hasta el día 10 de enero, y que en este lapso, suspendiendo las actividades no esenciales, podamos tener una disminución importante en este ritmo de contagios que ha ido creciendo en la zona centro de nuestro país. Sabemos que son decisiones difíciles, que tiene implicaciones muy importantes en la economía de las familias también. Pero el día de hoy, lo que tenemos que privilegiar y en todo momento es la salud y el salvar vidas. Por eso se están tomando estas definiciones. Nuestra colindancia con la Ciudad de México, la movilidad que hay entre el Estado de México y la ciudad, la actividad económica, nos lleva a trabajar de manera coordinada, como lo hemos venido haciendo de manera permanente durante toda la pandemia y en distintas actividades que tenemos de manera conjunta con la Ciudad de México y con la jefa de gobierno. Tomar una medida en un lado y no hacerla simultánea en el otro lado, cuando lo que nos divide literalmente es una calle, no tendría el impacto necesario, el impacto que requerimos para el centro del país y las familias que viven en esta zona de nuestro estado y de nuestra ciudad. Por eso hemos tomado esta definición. Estaremos publicando en las gacetas oficiales las actividades que podrán continuar, pero lo importante es mencionar que las actividades no esenciales deberán suspender sus actividades y que esto también se traduzca en una disminución de la movilidad. Estamos en las fechas decembrinas, en donde hay convivios, queremos estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y lo más importante que podemos hacer en estas fechas es cuidar la salud de todos y cuidar la salud de nuestros seres queridos. Por eso llamamos a evitar los festejos, a evitar las reuniones, las posadas, para cuidar de la salud de todos. Es un momento de ser responsables, de ser solidarios y de que entre todos cuidemos de todos. Estaremos dando a conocer los avances. Hoy en día quiero compartir que además de estas acciones que se están tomando para disminuir la movilidad, estamos fortaleciendo el sistema de salud del Estado de México, reconvirtiendo para tener más ocupación hospitalaria, más camas disponibles. Estamos contratando más médicos y enfermeras, 560 adicionales a los 1,400 que ya teníamos. Y también estamos incrementando el número de pruebas diarias para poder identificar oportunamente y aislar a los contagios y atenderlos oportunamente. Estamos convencidos que estas medidas nos permitirán disminuir este ritmo de contagios y hacemos un llamado a todas las familias del centro del país, del Estado de México, de la Ciudad de México, a ser muy responsables y solidarios, a ayudarnos, a mantener las medidas preventivas y a que entre todos cuidemos la salud de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer al doctor Hugo López-Gatell, al gobernador del Mazo, y agradecer sobre todo a la ciudadanía. Realmente este año ha sido un año muy complejo para todo el país, para todo el mundo, y en particular para los que viven en la Ciudad de México, para los que vivimos en la Ciudad de México. Ha habido, como siempre, una enorme responsabilidad de la gran mayoría, son realmente excepciones quien ha seguido en fiestas, reuniones. Desde que hicimos el primer llamado,
la ciudadanía ha actuado, pues, como siempre decimos, de manera muy responsable. Y como hemos venido diciendo, pues hemos estado trabajando junto con la ciudadanía en diferentes acciones en los últimos meses: el aumento en el número de pruebas, en el aislamiento de positivos, el trabajo que hacemos a través del SMS, del Locatel, del 911, en fin, el propio QR que tenemos ya inclusive en transporte público. Pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es, pues, en realidad lo que más nos preocupa, y también el incremento de lamentables defunciones. La Ciudad de México está hoy en cerca del 75% de la capacidad hospitalaria. Va a seguir creciendo la capacidad hospitalaria, y eso es gracias a las distintas instituciones del Gobierno de México, coordinadas por el Presidente de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, a través de la subsecretaría, pero también de la coordinación de los institutos y de los hospitales de salud. Por supuesto, el gran apoyo y solidaridad que hemos tenido y la entrega de Zoe Robledo, director del IMSS, y pues obviamente de todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por supuesto de Luis Antonio, director del ISSSTE, que también ha estado permanentemente en colaboración con nosotros. Hemos estado trabajando prácticamente desde marzo, de todos los días de la semana, en coordinación también con Secretaría de Salud del Estado de México, y vamos a seguir incrementando la capacidad hospitalaria con este apoyo que nos brinda el Presidente de la República y todas las instituciones de salud. Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. La Ciudad de México entra a semáforo rojo, y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas. El día de hoy se va a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cuáles son las actividades que consideramos esenciales junto con el Estado de México en su propia Gaceta, pero son esencialmente las que leyó el doctor Hugo López-Gatell. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja. Quiero de verdad agradecer a todos los habitantes de la Ciudad de México, todos y todas los habitantes de la Ciudad de México, y pedirles este esfuerzo adicional. Necesitamos un esfuerzo extraordinario para que todo aquel que enferme gravemente pueda siempre tener una cama en un hospital. Y para ello, pues, es este llamado a no hacer fiestas, no hacer reuniones. Las 5 reglas que hemos planteado aquí en la ciudad siguen vigentes: quedarnos en casa, si debemos salir, el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos. Si vamos a hacer compras, es mejor que las realice una persona, el que no hagamos fiestas, posadas, y quien sea positivo o ha estado en contacto con un positivo, de inmediato aislarse y pedir apoyo médico para poder entrar a un hospital. Vamos a publicar también en estos días cómo se va a ampliar la capacidad hospitalaria, para que la ciudadanía lo sepa. En la zona metropolitana del Valle de México, el objetivo es incluso llegar a cerca de 10.000 camas de hospital, junto con el Estado de México, el ISSSTE, el IMSS, la SEDENA, la SEMAR, la Secretaría de Salud. Ese es el objetivo, pero el objetivo más importante en este momento es la prevención: disminuir los contagios, disminuir las hospitalizaciones. Y por eso es este esfuerzo extraordinario que estamos pidiendo a la ciudadanía. Sabemos que es muy complicado, que hemos vivido una situación económica muy compleja. Sabemos que para las familias, para las madres de familia, ha sido muy difícil el mantener a los hijos en casa tomando clases desde el hogar. De verdad, quisiéramos no estar viviendo esta situación, pero pues es algo que se está dando en muchísimas ciudades del mundo.
la complicación de el invierno, las temperaturas y pues el que vivimos en una zona pues de una altísima densidad poblacional y con mucha movilidad. Entonces, el anuncio que queremos hacer el día de hoy es hay una colaboración permanente, coordinación permanente con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México. En realidad, trabajamos hoy como una sola institución de salud y vamos a salir adelante. Estamos convencidos de ello. Es nada más este esfuerzo extraordinario que le pedimos a toda la ciudadanía. Estaremos dando información posterior y contestaremos ya cada uno de nosotros en su espacio las preguntas que seguramente tienen todos los medios de comunicación, pero ya sería pues más adelante. Y les agradecemos mucho a todos y pedirle a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir las medidas y pedirle a la ciudadanía pues este apoyo y esta solidaridad conjunta para salir adelante lo más pronto posible. Muchas gracias.